En muchas ocasiones de nuestra vida nos llegan impulsos que nos estimulan a realizar acciones que en otras circunstancias no haríamos. Pensamos en proyectos, sueños que vamos colocando en la lista de los pendientes por hacer, hasta que llega esa señal mágica, divina y te anima a salirte de tus esquemas rutinarios. Estamos en constantes cambios vitales que te van transformando tanto de forma como de fondo en un viaje de autodescubrimiento permanente. De pronto, llegan esas señales mágicas que te motivan a dar el salto cuántico en tu vida y me ha llevado a realizar esta obra. A diario, veo cómo llega el enfermo a buscar consuelo de su dolencia física, pero también a conseguir respuestas del por qué enfermó. A veces hay más dolor en el alma que en lo físico. Los familiares que acompañan y apoyan están tan desconcertados como el paciente. Con frecuencia me digo que además de curar hay que enseñar a vivir mejor, dar el consuelo que a veces no siempre es lo que uno quiere, aprender a aceptar lo inevitable, respetando la voluntad celestial y la del paciente. Por eso me he motivado a escribir este libro, dirigido al público en general, especialmente a aquellas que tienen dolencias crónicas o problemas del riñón. Es la obra de Mi riñón aprendí, de la doctora Doris López, otra de las luminosas escritoras de Jurado Grupo Editorial. Por supuesto, a la venta en la librería más grande del mundo, Amazon.com.